Desde siempre estuvieron estas tierras bañadas y confundidas con el mar. Pero, ¿desde cuándo está este parque aquí? ¿De dónde proceden estas especies tan extrañas? ¿Cómo consiguió Málaga un parque de belleza tan exótica? Pon atención, algunos de estos interrogantes te los vamos a desvelar. Otros, serás tú el que los investigue. La ciudad fortificada cede parte de su histórica muralla que rodeaba la Alcazaba para construir su magnífico parque. Un parque joven si lo comparamos con la vida de la Tierra y sobre todo con el reloj del tiempo geológico. Cerca de este reloj se encuentran los fósiles de amonites. ¿De dónde han traído estas piedras? ¿Cómo se hace un fósil? ¿En qué época vivieron los amonites? Ánimo, intenta descubrirlo. ¿Es esta la cama de un faquir? No, es el chorisia, el palo borracho amarillo. Una leyenda argentina nos cuenta que un indio clavó una flecha en su tronco y de él salieron todos los seres de la tierra. De ahí que tenga esa enorme barriga. El drago, sangre de dragón, por el color rojizo de su resina, en las heridas que tiene en su tronco, podrás mancharte las manos de rojo. Su savia tiene poderes curativos. Fíjate en el tronco de este árbol. Es el pandano, árbol de terreno movedizo. Se sujeta a la tierra para no caerse por medio de estas muletas, sus raíces aéreas. ¿Qué tiene de especial para que nos fijemos en él? ¿Será comestible su piña? La fuente de Carlos V. Cuenta la leyenda que fue encontrada como botín en las bodegas del barco pirata de Barbarroja. Es una de las fuentes más importantes de la ciudad por su valor artístico. No solo hay especies vegetales en el parque, sino también un gran número de animales. Los más conocidos son los que puedes encontrar en los estanques. Pero ojo, despierta. De tu poder de atención será interesante que descubras y observes los que viven en el suelo y en el aire en determinadas épocas. Ave del paraíso gigante, la grande, la majestuosa, la más alta. Su nombre científico es Strelitzia nicola. ¿Cómo se le pondrá nombre a las plantas? En este caso, ¿en honor a quién? Ave del paraíso pequeña, de singular belleza y con una flor que recuerda la cabeza de un ave. Procede de Sudáfrica. La fecundación de sus flores es ayudada por ciertos pájaros que, seducidos por su forma y color, trasladan el polen pegado a sus patas. Además de las plantas y los animales, el parque rinde homenaje a sus malagueños ilustres. Aquí tenemos a Arturo Reyes, poeta malagueño que escribió y ensalzó a la mujer andaluza. Arturo Reyes nace en Málaga y ha escrito varios libros sobre la mujer andaluza. Ante vosotros tenéis un fósil viviente, la cica revoluta. Constituyó el principal alimento de los dinosaurios. Es un pariente de las coníferas. Estamos, pues, ante una reliquia vegetal. Crece muy lentamente. Podemos saber la edad que tiene contando las cicatrices que deja cada año la caída de penacho de sus hojas. El bambú, pariente del trigo. No lo olvides, estás ante una gramínea. Es la planta que ostenta el récord de rapidez en el crecimiento. En su país de origen y en época de lluvias puede crecer 1 metro al día.
Magnolio. Es un árbol de los más antiguos con flor completa. ¿Es que no todas las plantas tienen flores completas? ¿Cuándo se llenaría la tierra de plantas? ¿Cómo sería la tierra al principio? ¿Cómo serían las primeras plantas que invadieron la tierra? Merecerá la pena que lo descubras. El plátano de sombra. Es muy abundante en Málaga y resistente a la contaminación. Aquí lo ves crecer intercalado con una palmera canaria, bordeando el parque. ¿Por qué alternarán estas especies, siendo una de hoja caduca y la otra de hoja perenne? ¿Qué hay que tener en cuenta en el diseño de un jardín? ¿Cuántas veces te habrás preguntado cómo será la planta que da plátanos? Pues aquí la tienes, la platanera. Es una herbácea, pariente del ave del paraíso. Hemos terminado nuestro recorrido por el parque. Solo te queda ir a verlo, disfrutarlo, sentirlo, ver que es realidad todo lo que te hemos contado.